Pamela Lozano. Pamela Lozano, venga para acá. Don Edgardo Percival Hadley tiene la palabra Hadley para usted. Pamela, venga. Pamela. Venga. Ahí te llama Rafa. Venga para acá. Pamela, tú eres el tipo de concursante bailarina, de los cuales hemos tenido algunos aquí, en el cual nosotros pensamos, caramba, ¿qué sería de este bailarín o bailarina si hubiera tenido más estudios? Esa es la sensación que a nosotros nos queda. ¿Sabes por qué? Porque se ve que hay un potencial en ti. Y cuando te digo, y te digo esto porque podría ser una pena, una lástima, ¿me entiendes? Con todo ese potencial, una cosa que podría perderse. Y me refiero específicamente porque es en las cosas técnicas donde se denota la falta de experiencia, donde se denota la falta de conocimiento. Eres sumamente empeñosa, se nota, se ve en ti, eres como una esponja, absorbes todo lo que se te dice. Sin embargo, no es suficiente, porque cuando hay realmente conocimientos de cómo manejar tu cuerpo, estudios de danza que enseñan cómo se maneja desde la punta del dedo de la mano hasta la punta del dedo del pie, entonces es mucho mejor. Con todo eso que tú tienes, uno piensa, da para pensar, caramba, podrías llegar muy lejos. A nosotros nos gustaría que tú pudieras decir, sí, esto me gusta a mí, es lo que voy a hacer, me voy a dedicar a estudiar porque quiero ser una bailarina. ¿Ok? De hecho, dice que está en eso, pero atención porque...